están? Pues estoy preparándoles muchos videos, ya me puse al tanto de todos los mensajes que ustedes me mandaron y bueno, quiero platicar acerca de algo. ¿Se acuerdan que les dije que había abierto una nueva cuenta de TikTok? Bueno, amigos, ustedes me han preguntado sobre este hombre que se la pasa siguiendo a TikTokers. Yo ya les había comentado en algún momento que yo lo conocía. Voy a hacer un video especialmente con él para saber el por qué hace todas estas cosas y también que ustedes sepan cómo lo conocí yo y parte de esta historia. En TikTok subimos un video que también quiero platicarles acerca de eso y que pues ha generado muchísima polémica. Y bueno, amigos, les traigo muchísima información del Team Privé, que ha pasado muchísimas cosas. Esta semana les presenté un video de una aventura con Ralph y los pingüinos y qué estaba sucediendo con Amaranta. Amigos, cada vez salen más pruebas dando a entender que ellos están juntos porque nuevamente le preguntan a Ralph que qué onda con Amaranta. ¿Y ahorita tienes novia, hablando de...? No, novia no. Y está, pero y sales con alguien. Algo así. Ok, pues ya nos dijo que sí sale con alguien, ¿eh? Así que... ¿Tú establecerías una relación? De todas con el primer shippeado. Uy. No sé, hace poco me hicieron un edit, porque en verdad son varias las niñas con las que me han shippeado. Y me pusieron a mí como rodeado de todas las niñas. Pero no sé, si tuviera que escoger alguna, tal vez sería Samara Montero. Porque siento que es con la que más podría tener una relación estable. ¿Y no aquí? ¿De mande? Y no estable. ¿No estable? Con Don Melipa. Con todas. Rolfo, en la entrevista de ayer, dijo que está intentando... cinco veces. No. A mí no me cae mal. Lo que se alcanza a escuchar, pues es que sí le gusta. Les platiqué que Naim Darrechi había terminado con Diana Larume. Esto lo dio a conocer recientemente, pero algunos usuarios le preguntaron hace algunos días del por qué Diana Larume no formaba parte del Team Privé, y esto fue lo que dijo. Lamentablemente, es una niña que yo quiero mucho, pero vosotros no la queréis tanto. Entonces, no es nada malo, no tiene nada de malo. Pero, coño, Privé tampoco quiere meter a alguien que pues los fans se vayan a sentir incómodos o no estén de acuerdo. No queremos más hate para ella innecesario, ¿sabes? A ver, estoy agarrando un cuadro de Orson para poner el trípode así. No metan más integrantes, please. A ver, si se meten más integrantes van a ser mujeres y van a ser como Mariana, en el sentido de no vais a decir, no la metáis, por favor. O sea, vosotros vais a pedir meterlo. O sea, vendrán a grabar, los conoceremos, y a los que vosotros digáis, wow, sí, no sé qué, nosotros lo tenemos en cuenta. Bueno, Jixi, como sabes, el día de ayer, Naim Darrechi hizo un en vivo a través de su cuenta de TikTok. Vosotras, es que yo vine en México, los que me siguen de hace tiempo, como en marzo, fui a casa de Dome, estuve con Kuno, conocí a Exxon también, me lo pasé muy bien. Las cosas luego no se dieron, creo que por el roce, pues, ok, nos separamos. Yo vine a Ciudad de México, conocí a Jenna Libardo, me abrieron las puertas muy bien. Y llevo ya casi 5 meses en México. ¿Cuál es el problema? Yo en España, la gente, mucha gente aquí no lo sabrá. Tampoco voy a entrar en detalle. Diciendo que él ya no pertenecería más al Team Privé. Y que está la posibilidad, yo voy a intentar que Privé se vaya a España también para no quedarme solito, pero... Y si no pueden viajar conmigo por la pandemia, por todo lo que está pasando, y me quedo ahí solo, ¿no? Entonces tengo un poco ese miedo. Porque, man, Privé en mi familia, aunque no la sepa valorar tanto ahora mismo, pero créeme que cuando estoy lejos o pienso tal, digo, man, llevo 5 meses con esta gente, me han aguantado, porque así como otra gente, os he explicado antes, gracias Chris, que no fueron capaces de aguantarme, ellos me han aguantado, man. Ellos me han aguantado mi forma de ser, saben que tengo un buen corazón, y hay pocas personas que hayan logrado eso, ¿sabes?
Entonces, sí va a estar jodido, man. Sí va a estar jodido ahora lo que viene. Sí va a estar un poco feo. Y ya, yo no digo que no vaya a formar parte de Privé, pero si las cosas se me complican... Sí terminaron porque hemos visto algunos videos de Diana Larume un poco triste. ¿O ustedes qué opinan? Antes del dinero y también de la fama, antes del engaño, para mí eras alguien, Oscar, ahora no eres nada. Las cosas están muy bien con él, simplemente aclaramos y decimos como aclarar que aquí en redes sociales, como para que no se provoque hate, para que las personas no piensen que, no sé, para que no piensen X o Y, pues decidimos aclarar que estamos solteros, ¿saben? Entonces se hizo como todo el show de que si terminamos, no, o sea, simplemente estamos aclarando que estamos solteros y es todo. Porque por el tiempo de contenido muchas personas pueden pensar muchas cosas. Entonces, simplemente es aclaración, todo está bien, no se preocupen. Yo con Aime estoy muy bien y nos quedamos muy bien. O sea, de verdad, ya no hay que crear ni polémicas ni nada porque no es así, ¿saben? La noticia más fresca y que todos estaban esperando, que ya me habían solicitado hablar de Giancarlo León y Darián, este chipeo que ha sido muy fuerte, que, amigos, yo todavía no puedo decir que está confirmado. Sí hay muchas pruebas, pero de verdad que tengo mis dudas. Primero hizo una transmisión. ¿Me puedes traer un vaso de hielo con coca? O sea, ¿de hielos para yo echarle la coca? Es que me quiero tomar la coca muy fría. Pero no, o sea, ¿me puedes traer un vasito de hielos? Te, por favor. Gracias. ¿Pero no llego ya? Sí. Está, estoy saludando. Y está el señor allá abajo esperando que le reciba. ¿Pero llegó la pizza? Y el asado. ¿También? Ah, okay. Giancarlo León, Yashlem, conocido como en TikTok, él hizo una transmisión en donde estaba jugando y bueno, ya saben que esta parte de los videojuegos a los hombres pues los emboba y los atrapa. Sin embargo, invitó a jugar a Darián y pues, ¿qué creen, amigos? Que en ese juego Darián se sentó en sus piernas. Sí, mira, vamos a matar. Último jugador en pie. Vamos. Sí. Que vaya donde está el punto amarillo. Quedan 30 segundos. Súbela, mira, ve al punto amarillo. Tienes que ir al punto amarillo del mapa. ¿Qué punto amarillo? Punto amarillo del mapa. ¿A mí mira me el mapa, la ¿a mí me parte hablan? Superior izquierda. A mí me... Sí. Parte superior izquierda. Parte superior izquierda. Dale derecho. Derecho. Ay, no. Derecho y cruza a la derecha. A la derecha. No, 10 segundos. Ahí va. Eso. Mira hacia la derecha completamente. Sí, ahí va. Esperen. No cambies, tú colocas no, el arma, que el le arma. Pongas, que pongas el arma. Muchos dicen que hubo coqueteo y bueno, vamos a ver estas imágenes. Pero ahí no termina la cosa, amigos, pues hablando de que Naim terminó con Diana Larume, hay una canción, una indirecta que le canta Giancarlo León a Naim, pero ahí no está el foco está en su celular, porque mientras están haciendo esta canción, en el celular de Giancarlo León, en el fondo de pantalla, está Darián. Hola Gypsy, vi un video de uno de los de Privé, de Giancarlo, que estaba con Naim. Se ve una foto que Jean tiene en su celular, que es de Darián. Conmigo fumo G Kush, contigo G regulares son los show G. Si no me creen, les voy a poner esta imagen y vamos a poner en cámara lenta este video. Thank you.
Oigan, ¿sí se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta cómo me puse yo de así? No, bueno, juguémonos otra que soy caliente, soy caliente. ¿Qué está pasando allá atrás? Hablando de tema, nuestra queridísima Brianna de Llanara cumplió años. Y por último tenemos este ramo de rosas rojas que me encanta. Y es de parte de alguien muy especial. Estoy feliz. Hizo una fiesta en donde iban a haber muy pocos invitados en un hotel, un motel en donde aquí en la Ciudad de México pues se hacen algunas fiestas privadas. Y bueno, ahí asistieron Kuno y también se dice que estuvo Samuel López. En esta fiesta, pues, ¿qué creen? Que lloró Samuel López. Sino que... ¿Cómo? ¿Piensas que yo... O sea, ¿vosotros pensáis que yo me haría falta venirme hasta México por seguidores? Vine a México fue porque aquí la gente habla mi idioma y pensaba que aquí podría tener amigos porque yo en Los Ángeles estaba solo. Y sí, tenía amigos, pero no me fiaba de nadie. Y ahora aquí tampoco. Cancelarme si queréis, decir todas las mierdas que queráis. Pero yo, la persona que soy yo, la persona que he demostrado siempre de ser delante de todos mis seguidores, es la misma que soy aquí por detrás del teléfono. Yo soy así, soy una buena persona. Pero no fue el único que lloró, amigos. Vean esto. Hola, Gipsy. Y saludos primeramente sobre la relación de Audrey Ochoa. Chicos, la verdad es que muchas personas me están preguntando que cómo me siento, que cómo he llevado todo esto de la ruptura de mi relación. Y pues les voy a contar un poco de qué pasó, porque pues mi relación yo empecé haciéndola pública y creo que ustedes se merecen una explicación. Primero que nada, quiero que sepan que esa relación es una de las más fuertes que he tenido y que he querido con toda mi alma y con todo mi corazón, y me dolió muchísimo. Pero todo pasa por una cosa, y empezó porque realmente dejó de ser la misma persona y me empezó a lastimar mucho, tanto física como mentalmente. La verdad es que a pesar de las circunstancias, yo siempre di lo mejor de mí, yo siempre traté de que las cosas pudieran ir bien, pero simplemente ya no se estaban dando y ya no podía, o sea, es que ya no podía, me sentía insegura, me sentía mal. Pues la verdad es que yo intenté hablar con él, yo intenté dejar las cosas bien, intenté solucionarlas. Y Ricky Arenal, debido a que después hubo una ruptura en su relación, es que Audrey dijo que Ricky la dañaba físicamente y psicológicamente, entonces que esa fue la razón por el rompimiento de su relación. ¿El amor de tu vida? ¿Qué has dicho? ¿Patricio es el amor de tu vida? ¡No te puedo creer! ¡Patricio impactando corazones! ¡Bien, Patricio! Y bueno, se dice que Kuno también traía sus ojos llorositos, pues por obvias razones. ¡Ay, los ojos! Para que vean que sí, siendo fea la depresión. Viene siendo la situación de que estamos... Y hay otra cosa, que mientras siguen chipeando a Orson y a Brianna de Llanara, que están juntos... Un corazón rojo y una carita como festejando. Como que Orson está saliendo del chat de un comentario random y ya luego le dice Brianna que no salió del chat. Orson le comentó a Brianna de felicitación de cumpleaños y bueno, este chipeo sigue cada vez más fuerte. Hay algo que nos tiene muy sacada de onda a todos, y es que Alex Casas ya tiene novia, o bueno, al menos eso es lo que le quiere dar a entender a sus seguidores, porque le dio me gusta a un comentario en donde revela que Alex Casas ya no está soltero.
Pues, ¿cómo ven toda esta información, mis Gypsters? Voy a estar leyendo todos sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que me mandaron información. Les mando muchísimos besos. Cuídense mucho. Y usen el filtro del Tag Show de Instagram. Y bueno, a todos los que vayan a mi cuenta, suban una historia etiquetándome viendo este video, yo los voy a compartir. Si tienes un chisme que contarme, ve a mi cuenta del Tag Show. Si quieres saluditos o felicitaciones, ve a mi cuenta de Dulce Gypsy. Y bueno, si eres un nuevo usuario, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video. Amigos, denle like a este video y compartan, me ayudarían muchísimo para seguir haciendo este tipo de videos. Les mando muchísimos besos y los veo en el próximo video, en la próxima noticia o el chisme del Tag Show. Adiós.